¿Cómo andamos, mis amigos? Bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita de los Sabores del Valle de Texas. El día de hoy le vamos a enseñar a hacer una salsa, el secreto de una salsa de guacamole que no muchos taquerías te quieren enseñar. Ese secreto, don Jera, ¿como cuántas horas nos dura? Nos va a durar esta salsa de 2 a 3 días. ¿70 y tantas horas? Pues con eso tenemos 48. Que se acabe. Uh-huh. Normalmente no dura tanto tiempo. 48 horas, ¿verdad? Normalmente no dura tanto tiempo en la mesa, pero nos va a dar la garantía de que no se va a poner oscura. No, Yule, es un secreto muy importante que muchas taquerías no quieren enseñar. Pero el chef nos va a enseñar ese secretito para todos ustedes. No se lo cuenten a nadie, por los envidiosos, que ya saben que muchos quieren no decir nada de aquí. Que el sol lo más sale para ellos. El sol sale para todos y la bendición de Dios también sale para todos. ¡Ah, que échale ganas! ¡Vámonos! Bueno, amigos, vamos a reiniciar con la receta del guacamole casero o para las personas que ya tengan su negocito. Recordamos que este guacamole está hecho todo en crudo. Iniciamos con unos tomatillos verdes previamente lavados, unos 4 aproximadamente. Después vamos a agregar el jalapeño también. Esto va a ser al gusto, picoso o menos picoso. Posteriormente vamos a agregar estos maravillosos aguacates michoacanos, como ustedes podrán ver, es pura crema. Lo vamos a notar cuando lo vamos a vaciar el cascarón, que lo vamos a secar con una cuchara, un tenedor, como sale entero y bien fácil. No tiene nada de trabajo. Enseguidita le vamos a estar agregando aproximadamente unos 2-3 dientes de ajo, media cebolla también le vamos a agregar. Y le vamos a poner su agüita para que se vaya licuando. Poco a poco lo vamos a ir moviendo nada más para que se vaya licuando. Como lo mencionamos, todo es en crudo. Todo va en crudo y estas cosas se van a ir moliendo por partes. Le vamos a dar una ayudadita a este para que se empiece a mezclar. Lo vamos a mover con una cucharita o tenedor o algo para que se pueda. Lo queremos espeso, no aguado. No es agua de salsa, es salsa espesa. De entrada es espesita. Entonces ya le damos a la licuadora y le vamos a agregar sus ramas de cilantro previamente medias picadas. No tiene que ir totalmente molido. Lo que queremos es que se vean esas luces de cilantro jugando dentro de nuestra licuadora para que tenga una vista un poquito más agradable y se antoje más a nuestros comensales o a nuestros familiares en casa. Ok, como podremos ver, ya le avanzamos con los ingredientes previamente mencionados y ahora le vamos a agregar un toque de esta lechuga romana, previamente lavada. Esto nos va a hacer que nuestra salsa de guacamole tenga una duración de unos 72 horas aproximadamente o poquito más, dependiendo de cómo esté el clima en nuestra casa, pero nos va a durar 72 mínimo. Lo que tiene esta parte que le va a dar un sabor muy agradable, no se nos va a oxidar este guacamole. Y ya que está molido, le vamos a agregar su sal al gusto, que también nos va a dar un sabor también agradable a esta salsa casera. Recordamos que esta salsa, todo va molido en crudo, ¿sí? Posteriormente vamos a dirigirnos al montaje. Esto es para darle una vista más bien, nada más, y no se ve así nada más como que al aire se va. Vamos a hacer en un bol, vamos a poner unas hojas de lechuga y sobre ellas vamos a vaciar nuestra salsa previamente ya molida. Como lo podrán ver, está bien espesa, no es agua de salsa, es salsa espesita y lo vamos a adornar con un poquito de cilantro previamente lavado y picado. ¿Cómo estamos, mis amigos? Llegamos al final de este video más aquí de La Vaquita y los Sabores del Valle de Texas. El día de ahora pues les enseñamos cómo se hace un rico guacamole con el chef Gerardo. Y te voy a dar un secreto que las taquerías no quieren enseñar. Eso son como secretos privados, ¿verdad? De las taquerías, si nadie quiere enseñar, Jera. ¿Cuánto nos dura este guacamole, don Jera? Sí, normalmente la tendencia o duración de un guacamole es de, no se puede ni de días, de horas. En este caso, nuestro guacamole, este que le agregamos lechuga, aparte de los otros ingredientes, nos va a durar de 2 a 3 días. ¿De 2 a 3 días? Conservando su color original, verdecito, con ese color típico de guacamole agradable. Wow. No se nos va a oxidar
No va a cambiar el sabor, no, ¿verdad? Va a cambiar. Va a resaltar un poco el sabor que le va a dar la lechuga, pero va a ser un sabor agradable. Eso es lo que le hace esta lechuga. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a probar el guacamole con un taquito de carnitas. Eso sí, generoso. Acabo que este no pica. Vamos a ponerle generosito. Le quitamos un tantito de este y le aventamos limoncito. Limoncito. Ahora sí. Y para adentro. ¿A ti? ¿O para mí? ¿A ti? Ah, oh, no, espérate, vamos primero conmigo. Vámonos. Qué bárbaro, mira. Bien sabroso. Y esta salsa, don Jera, con un taquito así, con unos chicharroncitos tronaditos o oreja, cuerito, buche. Buche. Si ustedes supieran qué rico sabe, cuántos negocios no quisieran tener este tipo de salsa. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por ver todo desde el principio hasta fin con el chef Gerardo. Es una bendición que el chef Gerardo nos esté enseñando los tips y claves de los secretos de las taquerías que nadie quiere enseñar, de las instalaciones de La Vaquita para todo el mundo. Muchas bendiciones, los queremos mucho todos ustedes. Igual. Bendiciones.